Queridos hermanos, la enseñanza de hoy y de días sucesivos va a tratar de la misa, de lo que sucede durante la realización de la misa. Y tiene un objetivo importante y es que vivamos la presencia del Señor siendo conscientes de las maravillas que acontecen en ella, para que podamos abrirnos al Señor. Vamos, como si respiráramos con Él, pensáramos con Él y oráramos en Él y con Él en todo momento, tanto desde cuando nos disponemos a entrar en la iglesia como hasta cuando salimos de ella. Hay una palabra que nos va a presidir en todas las enseñanzas y es Juan 6, 48, de 48 a 51 y 56. Y dice así: Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien, es necesario ahora que cada uno nos preguntemos, ¿cómo acudo yo a la misa, al oficio de sanación, que también se llama así la misa? ¿Cómo acudo yo a la misa? ¿Cómo vivo yo esta palabra que acabo de leer? Repito y repito las oraciones, los cantos, los gestos, de forma automática, teniendo mis pensamientos y mi corazón en mis preocupaciones, distracciones, o me entrego al Señor abriendo mi corazón a su presencia, a su poder sanador y a su vida. Estas preguntas, hermanos, que todos nos podemos plantear, nos harán más conscientes de cómo vivimos la misa y si es necesario de hacer algún cambio. No, pero siempre sabiendo que Jesús es infinitamente paciente con nuestro lento aprendizaje, que continúa acercándonos por iniciativa propia a su presencia. Él quiere llevarnos al tiempo más sagrado de la Eucaristía, que es a la unión con Él. ¿Cuántas veces, no sé si os habrá pasado a vosotros, posiblemente, pues yo he ido a la iglesia, a la misa, sin ser consciente de la gracia del Señor que ha hecho que yo esté allí? Es decir, si allí estamos es porque Dios nos da la gracia de estar con Él. Y qué gozo y alegría cuando somos conscientes de esto, porque cuando evidenciamos que el Señor es realmente el que nos lleva, por su gracia. Recuerdo aquel día que os conté en que sentí en mi interior ir a la Eucaristía después de ausentarme de ella un tiempo a causa de la pandemia, cuando entré y vi que en los reclinatorios ponía siéntese aquí, gracias, para mantener las distancias reglamentarias. Y una vez colocada en el lugar, esperando el inicio de la misa, coloqué mi chaqueta sobre el reclinatorio. Lo que sucedió a continuación fue realmente sorprendente. Pues una vez iniciada la misa, en un momento concreto, mis ojos se posaron sobre el reclinatorio y ya no ponía siéntese aquí, gracias, sino que ponía siente aquí, gracias. Las formas que tiene el Señor de hablarnos son inesperadas, son suyas, son sus formas, no las nuestras. Nos habla de muchas maneras, porque quiere que captemos lo que Él nos quiere decir. Bien, hermanos, Él nos lleva a la Eucaristía porque quiere que estemos unidos a Él. Y nos llama para darnos su amor y para que le correspondamos. Y nos invita a sumergirnos en ese amor, a empaparnos de Él, aunque nos sintamos conectados a su corriente de amor,
para transformarnos, convertirnos y salvarnos. Yo me imagino una corriente ahí tremenda cuando estamos conscientes de la presencia y del amor que el Señor nos da. Pues yo me imagino el cáliz, la sagrada forma, y mi corazón conectados al mismo tiempo. ¿Cómo no recibir entonces el amor transformador del Señor? Por eso es importante que cuando sintamos esto, o cuando nos pongamos en esa conciencia, le digamos al Señor: Señor, aquí estoy en tu presencia, conectada a ti y a tu amor poderoso, que todo lo llena, que todo lo puede, que todo lo habita y en el que vivo por tu gracia, Señor, porque tú me lo has dado. Bien, pues, si hacemos el recorrido de lo que pasa en la misa, vemos que es necesario antes de la misa prepararnos. Como lo hacen los atletas que se calientan antes de las pruebas, pues la oración para nosotros es ese calentamiento. Nos ponemos antes en sintonía y en armonía con el Señor. Porque si llegamos tarde, si llegamos fríos, si llegamos sin armonía, pues es fácil convertirnos en personas ritualistas. Por eso es necesario que le digamos al Señor: Señor, prepara mi corazón para escuchar tu palabra. Al Señor, que no me distraiga, que permanezca atento a ella. Porque sé que tú me darás hoy la palabra que necesito como alimento para vivir. Por eso, Señor, yo te pido que lo que hoy quieras darme haga eco en mí, en mi corazón, en mi mente. Y así tener la certeza de cuál es tu voluntad para mí hoy, en este momento. Este prepararnos con antelación nos lleva a llegar un poco antes de la hora, del comienzo de la misa, y así poder hablar con el Señor, dejar nuestras preocupaciones en sus manos y, como digo, conectarnos con Él. Conectarnos con Él. También le podemos decir: Señor, envíame tu paz para seguir la Eucaristía, que mi vida dé sus mejores frutos. Espíritu Santo, arde en mí, actúa en mí, guíame a Jesús y transfórmame con los dones de tu Espíritu. Espíritu Santo, transfórmame con tus dones. Me abro de par en par a ti, Señor. ¿Cuándo comienza la misa? Pues comienza con la señal de la cruz. Así comienza la misa, con estas palabras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La señal de la cruz es una señal de esperanza que resume nuestra fe. Decimos: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es decir, en el nombre del Padre Creador, en el nombre del Hijo Salvador y en el nombre del Espíritu Santo Santificador. ¿Qué hacemos con este gesto? Pues anunciar que vamos a la misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad qué interesante. Vamos a reflexionar sobre ello. Vamos en su nombre. Nos detenemos en esto, ¿vale? Decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos en su nombre. Mira, si alguien va en representación de otra persona a un acto importante o a un lugar concreto, ¿qué hace? Pues hacer a esa persona presente en su nombre. Llámese, por ejemplo, una boda por poderes, una recogida de un premio. ¿En el nombre de quién vamos nosotros? Nosotros vamos en su nombre. Y esto significa ya de entrada que estamos conectados a su naturaleza,
que nos identificamos con Él, ejerciendo su poder y teniendo la autoridad de su nombre. Jesús nos dio el derecho a usar su nombre. Él dijo a sus discípulos que fueran en su nombre, que tenían autoridad y poder. Desde el comienzo de la Iglesia se nos ha enseñado que en el nombre, en su nombre, estamos armados contra el mal y que podemos llevar a cabo señales y prodigios. ¿Os acordáis en Filipenses 2, 9, 11? Dice, por eso Dios lo saltó sobre todo y lo concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Comenzamos pues en la presencia del Señor Jesucristo, con el poder de su nombre, sabiendo que ese poder es el amor. Y que cuando nos santiguamos, estamos en una apreciación más profunda del amor sanador de Jesús. Yo recuerdo que hace unos años fui con mis hijas a Lourdes con la hospitalidad. Y en la hospitalidad, todos los años de la peregrinación, hay un lema que lleva, envuelve ese lema ese año. Bueno, pues en uno de esos años, el lema de la peregrinación era la señal de la cruz, que lleváramos la señal de la cruz. La verdad me impresionó porque a mí me parecía que, bueno, pues que todos sabemos hacer la señal de la cruz, pero hay matices. El sacerdote nos convocó y nos empezó a explicar a todas las personas que estábamos allí no solo el significado de la cruz, sino también el modo con el que era bueno que hiciéramos la cruz, la señal de la cruz. Él decía, hacerla despacio, abarcar todo vuestro ser y penséis, y pensar, perdón, lo que hacéis y lo que decís. Pues la verdad, hermanos, es que os invito a que tengáis esa experiencia. Porque es como si de pronto, pues, vuestro ser se abre y se hace majestuoso. Te lleva al hacerlo despacio y sentir todo lo que significa, pues a reclinarte, a sentir un respeto enorme. Pero es que te sale de forma automática cuando te pones en esa situación. Es que estás ante la presencia. Es como si nos abriéramos en canal, es decir, abriéramos las puertas al Señor, le abrimos las puertas al Señor que está y habita en nosotros y está deseando manifestarse a través nuestro. Pues hermanos, os invito a que hagáis la señal de la cruz, poquito a poco, en silencio y sintiéndola. Después viene el tiempo de pedir perdón. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego al Señor, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, bueno, ya sabéis un poquito la oración. Bien. Es bueno, hermanos, para nuestra sanación, pues que pidamos perdón. Pedir perdón sana nuestro cuerpo y nuestra alma. Pedir perdón y perdonar. Por ello también es necesario que preguntemos o que le preguntemos al Señor acerca del perdón para que Él nos dé luz. Podemos decirle, Señor, ¿hay algo en mi corazón que detiene la fuerza de amar en mí? Si es así, Señor, muéstramelo. Quiero liberarme. Señor,
¿Hay barreras dentro de mí que me impiden vivir el caudal de tu gracia? Muéstramelo, Señor. Muéstramelas. Quiero levantar las compuertas para que tu gracia se derrame y todo lo llene, lo inunde del amor, de tu amor poderoso. Señor, ¿qué me ciega? ¿Por qué no puedo amarte como tú me amas? Muéstramelo, Señor. Sé que a veces digo que he perdonado a esta persona por lo que me hizo, por lo que me hace. Pero yo sé que en mi interior está el pozo de la amargura, del dolor, del rencor. Y me lleva a separarme cada vez más de esa persona. Señor, a veces me siento incapaz de hacerlo. No sé. Pero sí sé que solo no lo puedo hacer, que te necesito a ti, Señor. Necesito que tú me lleves a amar como tú lo haces. Por eso, pon en mi corazón paz, sosiego, discernimiento, confianza. Pon en mí amor, Señor, el amor con el que tú nos amas. Hermanos, cuando hacemos la oración de pedir perdón, cuando decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso, cuando la hagamos esta oración, hagámosla consciente. No nos limitemos a repetirla, sino que cuando la hagamos, nos pongamos ante el Señor con humildad, reconociendo que necesitamos de su misericordia. Reconociendo que la tentación nos lleva a caer muchas veces y que le necesitamos para superar estas caídas. Cuando decimos por mi culpa, por mi gran culpa, y nos ponemos la mano en el pecho, yo recuerdo que al principio cuando iba a misa con mi madre, que iba de acompañante, me parecía terrible y me negaba a hacer esa expresión, la rechazaba. ¿Cómo yo iba a hacer eso? Que yo me creía súper moderna con respecto a los demás, con esas actitudes retrógradas. Era mi yo el que me huía, el que se elevaba por encima de todo. Ahora es un honor para mí reconocer que soy pobre. Por eso caigo. Fracaso muchas veces, me confundo, pero sé que inclinándome ante Él, recibo su misericordia y me lleva a pedir la intercesión de María, de los ángeles, de los santos y de los hermanos ante el Padre. Pues gracias, Padre, porque cuando nos disponemos a recibir el perdón, tú nos perdonas. Y nos invitas a que hagamos lo mismo con nuestros hermanos. Por eso, hermanos, sería bueno que en un momento determinado cogiéramos lápiz y papel y empezáramos a escribir, a anotar los nombres de las personas que nos han herido. Y luego a continuación, pues ir perdonándola a cada una de ellas, presentándosela al Señor. Ahora también es verdad que cuando hacemos esto es importante que estemos, no quiere decir que estemos admitiendo que los demás tengan razón y que nosotros estamos equivocados. No estamos negando la responsabilidad de la otra persona. Cuando perdonamos las injurias, simplemente decidimos obedecer al Señor, a Dios. Porque no permitimos que los fallos que otros tienen pues sean los que marquen nuestra vida, nuestras emociones. Porque si lo hacemos así, pues lo que hacemos es paralizarnos y dar el poder a la otra persona y que nos conduzca por donde quiere. No. Pedimos al Señor precisamente esta paz, esta confianza en Él. Ponemos en sus manos esta situación. Y seguimos pues nuestra vida, dirigiendo nosotros cada momento de nuestra vida.
Bien, hermanos, pues hasta aquí. Hoy concluimos la enseñanza y le damos gracias a Dios por todo lo que nos enseña y por su invitación a ser conscientes en todo momento de lo que hacemos, de lo que decimos y sobre todo ser conscientes de su presencia en todo momento de nuestra vida. Amén.